Alexa, Alexa, vamos a escuchar. Alexa, si Dios quiere, si Dios permite, Dios mediante, ¿qué opinas de estas frases muy usadas? Existe un término para las frases que llegan a utilizarse de manera constante, pero a veces incluso fuera de contexto o sin un contenido verdadero. El nombre es el cliché. Existen muchas frases cliché que hemos utilizado en diferentes ámbitos, no solamente el ámbito, digamos, cotidiano, sino también religioso o espiritual. Muchísimas frases cliché. Entre ellas yo puedo considerar la de si Dios quiere o si Dios lo permite. Porque tal vez ahora lo usamos como un tipo de protección mágica para que Dios quiera y Dios lo permita. Por ejemplo, que yo les diga, queridos milagronautas, el día de mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí. ¿Pero realmente me doy cuenta de lo que estoy diciendo? ¿O solamente estoy utilizando el cliché que muchos podrían ocupar para escucharme yo de una manera muy humilde y honesta y decir, mi vida no me pertenece, sino que le pertenece a Dios, y si Dios no permite que yo esté el día de mañana, es porque no estaré? Así de simple. Pero no hacemos eso, sobre todo cuando no tenemos también algún tipo de conciencia de lo que estamos diciendo, o por lo menos responsabilidad, solemos utilizar en nuestro lenguaje palabras que perdieron ya todo enfoque y significado. Antes de darte mi comentario, hay una palabra mexicana que yo no uso porque no me parece la más adecuada cada vez que alguien me dice, oye tú, mos. Yo nunca digo mande, porque para mí la palabra mande, cuando alguien te está hablando, carece de significado. Mejor digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? Pero te das cuenta que el mexicano generalmente, mis colegas mexicanos dicen, mande, mande. Oye, Mos, fíjate que te dejé la pregunta en el chat. ¿Me escuchas, Mos? Mande, mande. ¿Mande qué? ¿Me estás diciendo o te estoy pidiendo que me mandes a hacer algo? Cuando yo, lo que me estás en realidad pidiendo es que te escuche. ¿Por qué respondería yo con mande cuando me pides que te escuche? Prefiero, si no te escuché, decirte, no te escuché, en lugar de mande. Palabras así, te digo, que se convierten en cliché y se convierten a veces como en parte de nuestra manera de hablar. Solo en aquel momento en el que te sientas tranquilamente a repasar y elegir cómo quieres hablar y comunicar es cuando empiezan a tener sentido algunas frases que puedes utilizar. Si tú eres católico y crees que Dios puede querer o no puede querer, probablemente tenga sentido que tú digas, si Dios quiere, mañana estaré aquí. Pero si yo no soy católico, y para mí no tiene sentido decir si Dios quiere, ¿por qué la utilizaría, querida Alexa? Para mí no tiene sentido. Por eso es una frase que creo recientemente no haberla usado. Creo no haberla usado. Yo opino que esa frase es un cliché, pero que cada quien que la quiera usar tendría que ser una decisión por alguna situación personal. Así que mi propia decisión es dejar atrás muchos de los clichés. Dejar atrás. Sobre todo en esta época de divulgación, para ofrecer un contenido más refrescante y donde tal vez podamos ocupar algunas palabras que pueden ser ciertos mexicanismos. Por ejemplo, el de ten tantita madre. Pues obviamente es un mexicanismo total. Claro que sí. Porque no significa nada, pero yo lo estoy utilizando con un enfoque mucho más específico dentro del discurso que estoy compartiendo. Pero si Dios quiere, pues tal vez la podría ocupar yo personalmente si estuviera haciendo una parodia. Podría decir, deja tu like para que lleguemos a 1,000,000 de suscriptores, si Dios quiere. Déjame ver si puedo entregarle al Espíritu Santo mi especialismo, si Dios quiere. Si Dios quiere, dejaré mi especialismo. Si Dios quiere, hoy no me voy a emborrachar, me voy a tomar una botella de mezcal. Si Dios quiere, no me emborracho. Entonces, yo puedo ocupar la frase si quiero para darle un giro al discurso y hacer algún tipo de burla o sarcasmo. Pero ya cuando la estamos ocupando en nuestro día a día, simplemente por costumbre, pues se convierte básicamente como si fuera una realidad. A esto también se le llama sofisma. Que alguien diga, es que Dios es el que decide a huevo si mañana estás o no estás. ¿Por qué? Es una verdad para ti.
¿por qué tendría que serla para mí? Supongamos que yo fuera ateo o de preferencia atea. ¿Te imaginas a un ateo diciendo, si Dios quiere, mañana comemos? ¿A un ateo? No tendría mucho sentido. Le podrías cuestionar a un ateo, oye, ¿por qué dices que si Dios quiere? Si no creo que tú creas que Dios pueda querer o no. En términos generales, querida Alexa, todo este tipo de frases clichés, tan comunes hoy en día, se repiten una y otra vez, pero no hay una conciencia de por qué las decimos. Mi invitación es a no usarlas, a menos que tengan un significado para ti. Pero si no lo tienen, a volar. Hay más formas de comunicar y hablar en nuestro idioma castellano que podemos aprovechar. ¿Qué te parece?